siempre he disfrutado la idea de parodiar. Por supuesto, debes conocer el motivo de la parodia para entenderla. Por ejemplo, encontrarás poco o nada de gusto en ver Scary Movie si no has visto ninguna de las películas que la inspiraron, porque su humor viene de las referencias. Ahí está la dificultad de las parodias. Pocas veces se cuenta una historia original y valiosa que además es una parodia. El enfoque suele estar en, mira, esto pasó en otra película, serie, libro, etc. Y ahora nos estamos burlando de eso. Jaja, ja, ríete. Ah, sí, también está pasando algo con los personajes, pero no te preocupes por si no le estás poniendo atención. Nosotros tampoco le pusimos mucha al escribir. ¿Me explico? Una parodia rara vez te atrapa. Es algo para una risa fácil y rápida. Y no piensas mucho sobre la historia porque generalmente no tienen una. Y cuando termina, pues la olvidas de inmediato. Volviendo al ejemplo. He visto Scary Movie no sé en cuántas ocasiones, y sin embargo no recuerdo nombres de los personajes, ni la historia de la película. A lo mucho recuerdo que la parodia principal es Scream, pero nada más. Recuerdo algunos chistes, pero nada a detalle, a pesar de que en teoría conozco muy bien la película. ¿Por qué pasa eso? Porque no son interesantes. En realidad no son historias que valga la pena contar, son para algo momentáneo. No buscan compartir ningún mensaje ni dejarte alguna lección de vida. Ni les interesa ser memorables en realidad. Ojo, no estoy diciendo que eso sea algo malo. Solo es así. Y es comprensible. Pues incluso si lo intentaran, probablemente fallarían. Porque una parodia depende de tu conocimiento del producto o el contenido en el cual se inspira. Es lo mismo con los imitadores. Cuando una persona se dedica a imitar, su público está definido desde el principio. A nadie le interesa ver a un imitador de Michael Jackson si no tiene idea de quién es Michael Jackson, ¿no? Bueno, hay ¿eh quien fue. Pero eso no significa que la parodia no pueda tener algún mérito propio, y ese es el tema de hoy. Aunque difícil, la parodia puede cumplir con un homenaje mientras te cuenta una historia original, te presenta personajes entrañables y o oh, te deja un mensaje, entre otros propósitos. El segundo episodio de este podcast trató sobre mi segunda serie de comedia favorita. How I Met Your Mother en él, si lo escuchaste, te conté toda la historia de la serie y mis razones de por qué vale la pena verla, así como su gran falla en extenderse demasiado. Algunos episodios antes de este, te conté la historia de mi tercera sitcom favorita, My Name is Earl. Mientras, parecido a How I Met Your Mother, te contaba lo que pude quedarme de esa serie, así como el problema de que la serie terminara antes de tiempo. Ahora, para terminar la trilogía de mis sitcoms favoritas, Quiero contarte de la comedia que considero la mejor de la historia, al menos en mi repertorio. Confieso que no he visto Mash ni Cheers, quizá algún día, pero entre las que he visto, esta se ha llevado mi cariño y la considero tan buena que puedo entrar a verla de nuevo en cualquier momento, y la disfrutaré casi y en algunos episodios, tanto como la primera vez, si no es que más. Cosa que no ocurre a menudo, pues generalmente las series se pueden volver un tanto tediosas. Esta fue una serie considerada de culto que hasta hace poco comenzó a recibir el reconocimiento merecido, de la cual han nacido muchísimos memes que la gente compartía sin idea de su origen y con una base de seguidores que sigue creciendo cada día, aunque, como cualquier producción, tuvo sus problemas. Sin embargo, logró lo que pocas series, sean dramas, comedias o cualquier otro género, logró un final satisfactorio y darle un sentido de cierre a sus espectadores, con el episodio final aunque con la opción de un último regreso, pero me estoy adelantando. En fin, hoy quiero hablarte de mi comedia favorita, pero haré algo distinto a lo que suelo hacer. Hoy no te contaré toda la historia, pues creo que debes verla por tu cuenta, no solo quedarte con lo que te diga. Digo, en todos los casos creo que debes verlas por tu cuenta, pero en este caso creo que realmente deberías ver la serie entera. Hoy te daré una idea general de la serie y te contaré mi episodio favorito para justificar por qué deberías verla. Incluso si ya la viste, merece la pena verse de nuevo. Y no sé por qué lo digo como si fuera algo misterioso si el nombre está en la portada del episodio, pero supongo que se siente más chida de esta manera. En fin, esta es una historia sobre Community. Este episodio contendrá stripes sobre la serie mencionada, sobre todo detalles del cuarto episodio de la tercera temporada. Si quisieras evitarlos, puedes dejar el episodio ahora mismo y volver luego, aunque no hablaré sobre el final de la serie, solo te contaré el episodio mencionado a detalle. Entonces, no te preocupes porque arruine la serie en sí, solo hablaré de ella a grandes rasgos y mencionaré algunos episodios aquí y allá. Pero de nuevo, nada vital. De cualquier modo, hayas visto o no la serie, espero disfrutes este episodio y te motive a ver por primera vez, o con nuevos ojos, mi sitcom favorita. Así como espero dejarte claro por qué la considero la mejor sitcom que he visto. Así es, incluso mejor que Malcolm, pero no te preocupes. Hablaremos de Malcolm en su momento y ya entenderás mis razones. Eh, igual ahora mismo no es tiempo. Ahorita, Community. El 13 de octubre de 2011 se emitió por primera vez el cuarto episodio de la tercera temporada de Community, titulado Remedial Chaos Theory o Teoría del Caos Correctivo, considerado por muchas personas, incluyéndome, el mejor episodio de la serie, así como el mejor episodio de comedia en la historia. Incluso uno de los mejores episodios de cualquier serie en general. Pero en un momento llegamos a eso. Transmitida desde el 17 de septiembre de 2009 hasta el 2 de junio de 2015, Community fue una serie de comedia creada por Dan Harmon, mejor conocido en la actualidad por ser el co-creador de Ricky Morty. La serie se inspiró en las experiencias propias de Harmon cuando estudió en un Community College, así como en la idea de ser una comedia con un metahumor. Haciendo parodia de la industria televisiva y cinematográfica en general y de las sitcoms en particular. La historia toma lugar en la ciudad ficticia de Greendale, en Colorado, en el Community College local, homónimo a la ciudad. La serie cuenta con un elenco de ensamble consistente en Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Purdy, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover y Chevy Chase, así como Ken Young y Jim Rush con papeles recurrentes que eventualmente fueron parte del elenco principal. Apareciendo en la gran mayoría de los episodios. Sus personajes, en el mismo orden que mencioné, fueron Jeff Winger, un hombre blanco en sus treinta que perdió su trabajo en una firma de abogados cuando se descubrió que su título en derecho era falso. Entonces ingresa a Greendale con la idea de conseguir un título en cuatro años y recuperar su trabajo lo antes posible, tomando las clases más fáciles y consiguiendo la mayor cantidad de créditos con el menor esfuerzo. Jeff es un Don Juan, de buen físico, pero muy inseguro de sí mismo. Una vez dentro, conoce a Brita Perry, una activista social cerca de sus treintas, rubia, con deseos de hacer un cambio en el mundo, pero poca intención de hacer algo realmente. Sus ideales son mucho más poderosos que su voluntad y teme verse como una hipócrita. Le importa mucho su imagen ante el mundo, aunque hace lo posible por no demostrarlo. Brita le atrae a Jeff inmediatamente y acostarse con ella se convierte en su objetivo principal. Para acercarse, le pide ayuda a Abed Nadir. Aunque su edad no es clara, calculo que está en sus veintes, al menos el personaje, salvo que se me pasara la mención de su edad, aunque lo dudo. En fin, es joven. No importa la edad concreta, solo un aproximado para que te hagas a la idea de los personajes. Abed es un joven de tez morena, obsesionado con la cultura popular, sobre todo series y películas. Es socialmente incómodo y tiene grandes problemas para entender a las personas. Entonces, se encierra en los mundos que entiende, como lo son las sitcoms. Aved es un personaje que aparenta ser omnisciente, pues actúa como si la vida fuera un programa de televisión. La mayoría del metahumor de la serie proviene de Avet, y su perspectiva de ver cada año en la escuela como una temporada, mientras se ve a sí mismo y a su grupo como personajes. Por eso y otras razones se le dificulta hacer amistades, pero en el grupo parece encajar. Se insinúa que Avet debe estar en el espectro, aunque no se especifica qué es lo que tiene exactamente, y si es que tiene algo, aunque para todos es bastante obvio que sí. Pero bueno. Abbott le dice a Jeff que Brita necesita estudiar para un examen de español y Jeff la convence de que él es un tutor de español. Entonces le propone estudiar juntos más tarde. Brita acepta y cuando Jeff llega a la sala de estudios se encuentra con más personas listas para estudiar. Shirley Bennett, una mujer afroamericana, cristiana devota, un poco mayor a Jeff, madre soltera recién divorciada, pues su ex la dejó por una desnudista. Ella intenta ser una brújula moral para el resto de las personas, pero suele verse más con una doble moralidad y siempre está juzgando a los que no comparten sus creencias. Tiene una actitud completamente pasivo-agresiva, pero intenta ser respetuosa. También está Annie Edison, la más joven del grupo, con 18 años, extremadamente dedicada a la escuela, ingenua y recién salida de rehabilitación, pues la presión en la preparatoria le creó una adicción a los calmantes y tuvo un colapso nervioso. Arrebatándole la oportunidad de entrar en alguna universidad prestigiosa. Sin embargo, busca titularse en Greendale con sus esfuerzos. Es castaña, muy atractiva y desde la preparatoria está enamorada del chico más popular, que coincidentemente es el siguiente miembro del grupo, Troy Barnes. Era el atleta más popular de su preparatoria, gran jugador de fútbol, pero perdió su oportunidad de una beca cuando se hirió una rodilla. Entonces debe estudiar en Greendale a falta de oportunidades deportivas. Es un poco mayor a Annie, afroamericano, atlético, no tiene idea de que ella se sienta atraída hacia él y solo le interesa superar la escuela. Aunque no es muy inteligente, por eso busca apoyarse al resto del grupo. Rápidamente forma una amistad con Abbott y se convierten en los mejores amigos dentro del grupo de estudio. Y por último, Pierce Hawthorne, un anciano blanco en sus sesentas, millonario, racista, homófobo y todas las cosas intolerantes que puede ser. Pero de un modo casual, no parece tener un odio como tal sobre las minorías, más bien es un producto de su tiempo que hace comentarios ofensivos a menudo, sin pensar mucho en sus efectos. O sea, es ese tipo de persona que hace comentarios racistas casuales, pero no necesariamente sabe que está siendo racista. ¿Me explico? En algunos casos sí, pero no en todos. Los personajes más recurrentes fuera del grupo de estudio son Ian Duncan, un profesor de psicología interpretado por John Oliver, conocido actualmente por ser el conductor de Last Week Tonight. El decano Craig Pelton, interpretado por Jim Rush, a quien no conozco por otra cosa, entonces no sé decirte de dónde podrías conocerlo tú. Pero bueno, eh, finalmente está el profesor de español, y eventualmente alumno, y eventualmente guardia, y en general como un antagonista del grupo. Ben Chang, interpretado por Ken Jeong, a quien probablemente conozcas por su papel en la trilogía de The Hangover o ¿Qué pasó ayer? como Leslie Chow. Como te dije, estos últimos eventualmente se vuelven parte del elenco principal. No del grupo de estudio, solo del elenco, o sea que aparecen en la mayoría de los episodios. Aunque el grupo de estudio se considera protagonista, siempre considere a Jeff el protagonista real. No solo es el líder del grupo, sino la gran mayoría de los conflictos se resuelven gracias a él, y la serie gira en torno a su persona más que en la de nadie. Aunque todos los personajes tienen sus episodios de vez en cuando. Community lidia con la vida universitaria de todos los personajes, aunque realmente se siente más como un programa de preparatoria con adultos. O sea, que también son adultos dentro del programa, no solo que los actores sean adultos. Explicarte por qué la escritura de Community es tan buena es algo muy difícil. Dan Harmon tiene un estilo propio a la hora de crear narrativas, lo cual tiene sentido, pues cuenta con mucha experiencia como guionista. Pero una gran fuerza de Community es su metahumor. La serie busca contar la historia de sus personajes, pero también hacer homenaje a la industria que le dio vida. Es una constante parodia de las sitcoms, recreando las típicas situaciones vistas en cualquier serie como Friends o How I Met Your Mother, pero parodia géneros, terror, drama e incluso westerns. Cada episodio se espera algo nuevo durante esta serie y es una de las muchas razones para verla. No necesitas haber visto una sitcom en específico para entender las parodias ni una película en particular. Solo necesitas haber visto televisión o cine para encontrarte con referencias. Por supuesto que también parodian contenido específico, pero esa es la gran fuerza de Community. Incluso si no entiendes la referencia, puedes disfrutar la historia, así como los chistes. Están escritos con la idea de que disfrutes el contenido incluso si no has visto lo que referencia. Y si lo has visto, es como una pequeña recompensa extra. Por eso considero este un buen momento para decirte que Community es otra inspiración para este podcast. Lo hago con la idea de que puedas disfrutar la historia conozcas o no el tema, aunque entiendo si no te parece tan efectivo como lo hace la serie. No tengo tanta experiencia, pero lo intento y esta serie es un gran motivo para ello. Como te dije, quiero contarte mi episodio favorito a detalle, pero quiero darte la idea general de las relaciones entre los personajes y la historia antes de llegar a ese episodio. Aunque el grupo se crea a partir del deseo de Jeff de acostarse con Brita, evoluciona mucho más que eso. El grupo de inadaptados rápidamente se convierte en un grupo de amigos. Comparten muchas aventuras, tanto el grupo completo como personajes por su cuenta y combinaciones entre todos los miembros. La relación más fuerte es entre Troy y Abed, sin duda, y me atrevo a decir que son los personajes más queridos de la serie. Son los responsables de la mayoría de los chistes recurrentes y suelen tener las aventuras más interesantes, tanto en dúos como por su cuenta. Ya te dije una idea general de los personajes, pero te diré más o menos su desarrollo para un mejor contexto del episodio que contaré. Primero, Jeff comienza como un don Juan intentando ligar a Brita. Eventualmente se rinde y la ve como una amiga. Sin embargo, luego el interés surge de parte de ella. Y tienen una breve aventura, aunque no pasa mayores. Después su interés se dirige hacia Annie, pero le incomoda que ella sea tan joven, aunque no por mucho tiempo. Porque el interés parece ser mayor que la incomodidad. Jeff es muy inmaduro y cualquier persona que muestre autoridad lo hace sentir amenazado, pero no deja de ser el líder y siempre tiene un plan para arreglar las cosas. O casi siempre. Annie es muy dulce e inocente, más extremadamente competitiva. Tiene un extremo impulso por destacar y es la más cariñosa con el grupo, con la idea de que no deben separarse nunca o perderá a sus únicos amigos, pues su adicción y eventualmente rehabilitación la llevaron a quedarse sin amigos y a que su familia cortara lazos con ella. Prita intenta actuar como la más madura del grupo, pero es tan inestable como el resto. Finge que sus ideales son razón suficiente para actuar como una autoridad moral, pero nadie respeta sus intentos por actuar moralmente superior, porque comete tantos errores como el resto del grupo. Claramente siente que la vida se le viene encima y debe lograr algo, pues su activismo nunca le dio la notoriedad que esperaba, lo cual es su mayor motivación, ser reconocida por sus actividades, más que las actividades mismas. Su personaje no pasa por muchos cambios, es bastante irresponsable pero intenta madurar y encontrar un objetivo en la vida. Un tema común en el grupo, pero Brita hace notar más el sentido de urgencia porque su edad claramente le pesa. Shirley también actúa como una autoridad moral, pero ella se basa en su religión. Le es bastante difícil aceptar las creencias del resto de las personas, pues considera su cristiandad el único camino correcto y aunque ve a sus amigos como herejes, en general es una persona amable y tolerante. Pero incapaz de aceptar críticas. Después de Troy y Abbott, Shirley, Brita y Annie tienen la relación más cercana. Aunque Shirley a menudo se siente excluida por los planes de Brita y Annie, y se asegura de hacérselo saber de una manera muy pasivo-agresiva. Durante el transcurso de la serie vuelve con su ex y tiene otro hijo, aunque eso solo es relevante durante algunos episodios. Troy es parecido a Brita, sin rumbo y buscando su camino. Ya que no se dedicó al fútbol, busca un objetivo en la vida. A menudo se nota amenazado por Jeff, ya que intenta ser un líder también, pero Jeff suele hacerlo sentir menos porque, como te dije, ve como amenaza a cualquiera que intente liderar. Aunque también ve a Jeff como un modelo a seguir. Y en cierto modo Pierce también, principalmente porque ve a sus mayores como personas que pueden indicarle un camino. Durante el recorrido, Troy pasa por múltiples aventuras buscando su objetivo en la vida. Incluso se muda con Pierce por un tiempo, quien lo trata como una figura paterna. Luego se muda con Abed y aunque tienen algunos problemas por pasar tanto tiempo juntos, realmente no hay mucho que destacar ahí. Pierce, como dije, es un anciano intolerante. Es la oveja negra del grupo. Siempre hace comentarios ofensivos hacia Troy y hacia Shirley por su piel, a Annie por ser judía, a Abed por ser musulmán, a Brita por ser lesbiana y a Jeff por ser gay, aunque estos dos son heterosexuales. Pierce es el desahogo cómico de la serie pero también lo llevó a ser un personaje un tanto odiado, lo cual entiendo por sus ataques hacia las minorías. Sin embargo, no considero que merezca tanto odio. El mismo Chevy Chase se sintió incómodo con interpretar a Pierce, pero considero que fue un gran personaje, porque tuvo un gran desarrollo durante la serie, aunque bastante lento. Mostró cariño y preocupación reales por sus compañeros y aprendió a tolerar a las personas. Demostró ser un producto de su tiempo y de las enseñanzas de su padre quien lo educó con su propia intolerancia. Para mí, Pierce es uno de los mejores personajes de Community. En lugar de ser solo un anciano racista y demás, siguiendo el estereotipo de que la gente vieja nunca cambia y todo eso, mostró evolución poco a poco y eso se aprecia. Al menos yo lo hago, aunque definitivamente actuó como una suerte de antagonista para su propio grupo en muchas ocasiones. Pero creo que genuinamente cambió y valió la pena. Finalmente, mi personaje favorito, en toda la serie y una de las mayores razones para que esta serie sea tan especial para mí. Abed, el raro del grupo que ve la vida como una serie de televisión. Le es difícil hacer amigos porque toda la gente lo tacha de raro y es comprensible. Abed percibe el mundo como si estuviera en un programa de televisión. Identifica todo con referencias a películas o series. Según él, lo hace a propósito porque la televisión tiene sentido, tiene estructura, e incluso la actitud ilógica de los personajes es lógica cuando se ve bajo la serie de reglas que rigen el universo de un programa. En cambio, la vida real es ilógica. Es impredecible. No tiene sentido. Por eso le es más fácil vivir en la televisión. Al inicio de una temporada él mismo dice que es una nueva temporada. Aunque todos lo toman como la manera en que él se expresa. Nada más. Incluso en un episodio, el grupo tiene un conflicto que deciden resolver en el salón de estudio. A lo cual Abed reacciona diciendo: Entonces haremos un episodio de botella, rompiendo la cuarta pared, como acostumbra. Si no entiendes el término, un episodio de botella es uno utilizado principalmente para ahorrar presupuesto, aunque ha evolucionado un poco. Se le llama así porque suele ser en locaciones reducidas y generalmente en una sola locación o muy pocas, con pocos personajes lidiando con un solo problema. Algunos de mis episodios de series favoritos son episodios de botella y algunos de esos que prefiero para darte algunos ejemplos son Teddy Perkins de Atlanta la mosca de Breaking Bad o creo que solo se los llama mosca en fin uh, Vision Quest de Archer Leslie y Ron de Parks and Recreation el portafolios de Mad Men Brian Istui, de Padre de Familia y por supuesto también de Community Teoría del caos correctivo aunque los episodios de Botella se crearon para ahorrar presupuesto, a menudo son de los mejores episodios. Porque llevan a guionistas a explotar las fuerzas de sus personajes. Pues el enfoque está en ellos. Los episodios de Botella sirven para probar la fuerza de los personajes. Si no pueden cargar el episodio por su cuenta, los personajes son débiles. Aunque me estoy desviando. Ave hace comentarios como lo del episodio de Botella a menudo. El grupo aprende a entenderlo e incluso a seguir el juego. Comentando cosas como el tipo de episodio que están haciendo o lo que ocurrirá durante la temporada. Incluso el final de la serie es tratado por los personajes como el final de una serie, gracias a Abed, pero no deja de ser el más inadaptado. Llegamos a conocer su relación con su familia y sus razones para actuar como lo hace, entonces cada vez se vuelve más fácil identificarse con él. Es curioso, más joven, como imagino le pasó a muchos hombres, siempre quise ser como Jeff caerle bien a todos, gustarle a cualquier chica que me gustara a mí, tener un buen físico, ser o al menos poder aparentar ser muy seguro de mí mismo y básicamente todo lo que es Jeff, tal como Brita es más o menos ese arquetipo pero en la versión femenina. Siempre soñé con ser eso, sin embargo, siempre fui Abed, pero por eso Community es tan especial para mí actuar como en una serie, sus constantes referencias a la cultura popular, su gusto por la cinematografía y su deseo por crear sus propias películas. Es más, o sea, incluso yo durante toda mi vida de repente no sé por qué estoy hablando con una persona y de repente actúo como si estuviera haciendo publicidad a un producto, volteo hacia donde está la pantalla imaginaria y hago como si estuviéramos en una sitcom, eh, Y esperando pues como que las risas enlatadas y ese tipo de cosas, ¿no? Me explico? es no sé es una costumbre que siempre tuve y yo lo veía como algo completamente normal y luego me di cuenta de que era algo que pues al resto de la gente bueno a muchas personas no les parecía tan gracioso como mí pero bueno la actitud de Abe en general todo su personaje me identifico muchísimo con él y desde muy temprano en la serie fue mi personaje favorito supongo que sí porque me identifiqué con él así suele ser pero no es de ser un excelente personaje mi gusto personal no influye en que diga que es el mejor personaje jamás escrito, no te creas, no tanto, pero o sea, obviamente eso es debatible, pero fuera del gusto personal, Abe es un muy muy buen personaje, sin importar los gustos de cada quien. Durante gran parte de mi vida sentí el impulso de ser alguien como Jeff, no por conocer al personaje, pues cuando niño yo no conocía la serie, digo, ni siquiera existía, sino por el arquetipo que representa, ese que ya describí. Pero en Community, la gente aprendió a aceptar a Abed. Y Abed aprendió a aceptarse a sí mismo. Community me enseñó una gran lección sobre los impulsos de pertenecer. Encajar no es tan importante como creemos. La idea de pertenecer nos puede llevar a perdernos como personas. Cuando siempre podemos encontrar a quien nos acepte tal y como somos. Y si debemos cambiar algo, será para bien. Como los prejuicios de Pierce. No para cambiar nuestra persona. Como Abed, cuando llegó a intentarlo. Community sobrevivió a su emisión. Al menos uno de sus personajes se quedará contigo más allá de la serie y es un aspecto importante de cualquier historia. Pero en una historia cuyo objetivo es parodiar, que cualquiera de los personajes permanezca en tu memoria es un mérito mayor. Al menos en mi opinión. Además de sus personajes, la serie está llena de detalles memorables. Un detalle que me agrada mucho son los títulos de los episodios. La gran mayoría tienen nombres que asemejan a la manera de nombrar materias en una escuela como la suya. Algunas son muy obvias, como Antropología 101, y otras más complicadas, como Introducción a la Finalidad. Pero me parece un detalle bastante astuto. Otra cosa a destacar son los payoffs. Un payoff, que creo podría interpretarse algo así como recompensa en español, son esos detalles que se introducen en algún punto de la historia y mucho tiempo después, cuando menos lo esperas, bueno, no mucho tiempo después necesariamente, pero ya después, aparece algo relacionado con ese detalle. Por ejemplo, en el episodio de botella que mencioné, que se llama Caligrafía Cooperativa, por cierto, se introduce que un mono está robando objetos al azar en la escuela. Muchos episodios después descubren a ese mono y buscan recuperar todas las cosas que se robó. Pero eso no es todo. El mono fue introducido mucho tiempo atrás y no parecía ser relevante a futuro. Eso es lo bello de Community. Y de poner atención. Hay payoffs de todo. La mayoría de las sitcoms agregan y agregan personajes, objetos, animales y demás a sus mundos que solo aparecen una vez, sin causar un impacto mayor que en el episodio en el que aparecieron. Pero esta no. Aquí casi todo se siente que tiene un propósito y la serie te recompensará por haberlo visto eventualmente. Incluso en el fondo a menudo hay chistes, como en un episodio donde Abbott no forma parte de ninguna historia del episodio como tal. Sin embargo, en el fondo... Durante todo el episodio conoce a una mujer embarazada, la acompaña en múltiples ocasiones, incluso la ayuda a parir y hasta el final del episodio él se reúne con el resto de la pandilla. Y cuando le preguntan qué tal estuvo su semana, él dice que no pasó mucho. Pero debes poner atención para saber todo lo que la serie intenta compartir contigo. En verdad vale la pena porque, por ejemplo, ese episodio de Avid y la mujer embarazada, todo eso ocurre literalmente en el fondo. Las escenas siempre están enfocadas en otros personajes y tú tienes que mirar al fondo para ver qué ave está teniendo toda esta aventura aparte. También quiero contarte sobre algunos episodios muy buenos. No puedo hablarte de todos los episodios destacables, pues hay demasiados, pero para darte una idea del tipo de cosas que esta serie ofrece y más razones para verla, puedo mencionar, por ejemplo, el episodio recurrente. Generalmente las comedias tienen un episodio recurrente. Uno que aparece cada temporada con una temática parecida cada año. La mayoría aprovechan las fechas festivas para estos episodios, como las épocas de Navidad o de Halloween. En el caso de Friends, por ejemplo, los mejores episodios recurrentes, en mi opinión, eran los de Acción de Gracias. O si buscas algo más reciente, sería Brooklyn 99, con los episodios del atraco en Halloween, o la mismísima Ricky Morty, con los episodios de cable interdimensional. Pero Community tiene mis episodios recurrentes favoritos. Ojo, no sé si existe un término real, yo así los llamo, pero probablemente tengan algún nombre específico. En fin, Community tiene los episodios de paintball. Desde la primera temporada, en un episodio inicia una competencia de paintball en Greendale que rápidamente se sale de control, muy al exagerado estilo de Community. La competencia se convierte en una película de acción, donde todos están luchando por sobrevivir en una gran batalla campal. Es extremadamente divertido y dio inicio a una serie de episodios comunes, aunque no todos trataron de paintball, lo cual también me agrada. Intentaron mover la fórmula. La excepción dura es la cuarta temporada, la cual, por cierto, es considerada la temporada más débil en cuanto a calidad. Si sí, debería aprovechar para mencionar eso. Escucha: Community es considerada una serie de culto, pues a pesar de las excelentes críticas, nunca fue especialmente popular. Tras la tercera temporada, la televisora pensó que el metahumor y las ideas de Harmon solo dañaban la entrada de más público, pues nunca alcanzaba los altos números de espectadores que sus competencias sí lograban. Entonces, despidieron a Harmon como líder creativo. Sin embargo, resultó contraproducente. La cuarta temporada no solo bajó en críticas, no fueron malas, pero definitivamente estaban muy por debajo de las temporadas anteriores. Y la verdad, se nota la falta de Harmon. Se intentó hacer algo más accesible y mantener el espíritu creativo del programa, pero se falló en ambas cosas. Entonces, para la quinta temporada, la cadena recontrató a Harmon, quien comenzó con un episodio titulado Repiloto, pues todo el equipo quería actuar como si la cuarta temporada no existiera y estuvieran empezando de nuevo. Ojo, yo no soy tan extremista. Sí deberías ver la serie completa. Cualquier serie tiene al menos una temporada peor al resto, pero no significa que sea mala. Solo no es tan buena como el resto. Y la cuarta tiene sus cosas buenas, aunque definitivamente la salida de Harmon afectó en muchos sentidos. En fin, tras la quinta temporada, que mantuvo esos bajos números, la serie fue cancelada. Por suerte, a pesar de la cancelación, la serie vio una vida nueva cuando Yahoo compró los derechos para hacer una sexta y última temporada para su servicio de streaming que apenas estrenaba, Yahoo Screen. Si estás pensando, ah, caray, ¿qué es eso? Exacto. Por eso la serie no duró más. Yahoo invirtió bastante dinero en los derechos de community, pero su servicio de streaming no solo no fue popular, sino cayó en el olvido casi de inmediato. Pero la nueva vida de community definitivamente fue gracias a los servicios de streaming. Pues tras terminar su emisión, con un final definitivo, por suerte, otros servicios han adquirido los derechos de la serie y cada vez es conocida por más público, como mencioné. Entonces, eso es algo bastante agradable. Además, cumplieron con parte de un lema introducido por Abed, haciendo referencia a la duración correcta de cualquier sitcom seis temporadas y una película una frase que se repite varias veces a lo largo de la serie y es una de las más referenciadas cuando se trata de Community se convirtió en su lema básicamente pero estaba hablando del paintball lo siento es que hay mucho que contar e intenté que esto fuera un poco más orgánico como solo son los episodios pero eso me lleva a divagar muchísimo más en fin, los episodios de Paintball son muy divertidos y en ocasiones, como te dije, intentaron cambiar la fórmula, como en la quinta temporada. En lugar de ser estrictamente Paintball, Greendale tiene una competencia de El Piso Eslava y es un excelente episodio, sin duda. Otro de mis episodios favoritos es La Incontrolable Navidad de Abbott. Este episodio me llega como pocos. Para empezar, porque está hecho en stop motion. Personajes y escenarios, todo es animado en stop motion. Y yo amo la animación y amo el stop motion sobre todo por el gran esfuerzo que requiere. Este episodio es desde la perspectiva de Abed, no desde sus ojos como tal, sino de que nosotros vemos el mundo como él lo ve, pero o sea, no es en primera persona vaya. Abed despertó viendo el mundo de la manera que nosotros lo estamos viendo, con personajes de arcilla en stop motion. Cuando se lo hace saber a sus amigos, todos se preocupan y lo llevan al psicólogo, quien propone seguirle la corriente para así descubrir Qué trauma ocurrió para que esté intentando lidiar con él de esta manera. Entonces todos se embarcan en una sesión de terapia llevada en la imaginación colectiva, donde acompañarán a Abed a buscar el significado de la Navidad en el mundo que ha creado en su mente. Es un excelente episodio y me encanta que cuando se acerca su final, todos acompañan a Abed a ver a Rodolfo el reno como una nueva tradición navideña en grupo. Cuando la película termina, el reflejo de la pantalla donde la estaban viendo muestra a todos los personajes en sus versiones reales. Mostrando que el apoyo de sus amigos ayudó a Abed a volver a la normalidad, aunque fuera en el último segundo del episodio. El último episodio que quiero mencionar es como el elefante en la habitación, uno que ha causado bastantes controversias, sobre todo este año. A inicios de 2020, Community llegó a los servicios de streaming Hulu y Netflix, abriéndose paso a mucho más público, lo cual siempre es bueno. Pero hubo un problema: el episodio 14 de la segunda temporada titulado Calabozos y Dragones Avanzados. Este episodio causó bastante disgusto entre el nuevo público, pues al inicio aparece Ben Chang con una peluca blanca y con pintura negra cubriendo todo su cuerpo. Shirley comenta, ¿de verdad vamos a ignorar el crimen de odio que se está cometiendo? Y Ben se defiende diciendo que está disfrazado de orco. O oh, elfo. No recuerdo bien. Ahora, hay mucho que desempacar aquí, pero intentaré ser breve. Hay un término denominado blackface. Si es que no lo conoces, te explico rápido. Por su traducción es cara negra. Trata de que desde hace mucho tiempo actores blancos se pintaban la cara para simular ser afroamericanos y es un acto completamente racista y denigrante. Se llegó a hacer incluso en animaciones y era una muestra del racismo que dominaba no solo a Estados Unidos sino al mundo. Surgió como una burla de la cultura afroamericana, pues los actores en blackface representaban siempre versiones estereotípicas. Y exageraban completamente la actitud afroamericana, solo pues para burlarse de la raza. El punto era eso, siempre burlarse. Entonces empezamos desde esa idea. ¿Hacer blackface está mal? De eso no hay duda. ¿Ok? La cosa aquí es, ¿qué es hacer blackface? Como dije, el punto era burlarse de la raza afroamericana y denigrarla. Entonces es una acción tachada por su intolerancia desde hace años y se castiga siempre que se encuentra. Como debería. Entonces, cuando más gente se encontró con unity, Ben Chang haciendo blackface, obviamente fue mal visto, y Netflix y Hulu decidieron eliminar el episodio de su repertorio, para evitar esparcir un ejemplo de una práctica tan negativa. Entonces, ¿qué problema hay? Que creo que ese episodio es redimible, aunque entiendo por qué muchas personas no se los parece. Entiendo que está mal predicar, miren esto que hago y lo mal que está para que no lo hagan. Es la misma controversia que causó la película de Curie recientemente, diciendo, no sexualicen a las niñas y para probarlo, vamos a sexualizar niñas para que vean lo mal que está. Y sí, es una estupidez hacer eso. O sea, no le vas a demostrar a la gente que algo está mal haciéndolo. No debe ser así. Por ese lado, entiendo que no se vea como algo redimible. Sin embargo, hay dos cosas aquí por las que yo defiendo ese episodio. La primera, Ben Chang. No creo que esté haciendo blackface como tal. O sea, cubrió su cuerpo con pintura negra, sí, pero no estaba intentando ser un personaje afroamericano. Cuando Shirley menciona lo del crimen de odio, es para darnos la idea del blackface y para odiar que la gente lo hiciera, lo cual la serie hace durante todo su curso, para odiar todas las prácticas de la industria, buenas y malas. Pero para evitar la controversia que igual existió, supongo que por eso eligieron a un personaje asiático. Pero no es eso. Ben responde defendiéndose diciendo que está disfrazado como un orco. O elfo, de nuevo, no recuerdo bien. Creo que era un elfo. Y creo que ahí entra lo debatible. O sea, yo no puedo decir que es blackface y que no. Es un problema que no me afecta, entonces acepto que no estoy en derecho a decidir. Digo que no estoy seguro de si lo es. Porque entonces significa que literalmente los disfraces también están prohibidos. ¿Me explico? Digo, muchos personajes tienen pieles de colores. Por ejemplo, en Avatar son azules o Los Simpsons son amarillos. Entiendo la historia del término y comprendo que está mal y no debe practicarse. Pero creo que también debe haber cierto contexto. Porque en el contexto de este episodio no era un disfraz sobre un personaje afroamericano. Era un disfraz sobre un personaje que literalmente su piel es de color negro. Por el otro lado, fueron conscientes de lo que podría ocurrir. Tanto que hicieron ese chiste con Shirley, admitiendo lo que parodiaban. Entonces creo que la discusión se puede ir en cualquier dirección. Por eso digo, eso es solo un punto por el que creo que se puede defender, pero entiendo si no se ve así para toda la gente. No obstante, hay otra razón por la que creo que el episodio es redimible y por la cual creo que debería mantenerse en el catálogo de la serie. Si acaso, tal vez con un aviso. Eso ya sería como que criterio de cada persona. Además del hecho de que Chang aparece durante un minuto más o menos, o sea, no aparece ni por el 10% del episodio, pero dejando eso de lado. Porque de nuevo, al final no es un problema que me afecte, entonces mi capacidad de opinar está limitada, lo acepto, pero creo que el episodio debería mantenerse porque trata sobre salud mental. Calabozos y Dragones Avanzados trata sobre el grupo de estudio invitando a un chico a jugar Calabozos y Dragones, para hacerlo sentir mejor, porque Jeff teme que el chico se suicide. Todos en la escuela lo conocen como el gordo Neil, profesores incluidos, y aunque no todos lo llaman así para ofender, claramente no es un apodo que le agrade. El grupo decide no invitar a Pierce, pues saben que lo va a arruinar y solo hará sentir peor a Neil. Pero Pierce logra entrar en el juego y, como pensaron, solo hace sentir peor a Neil, para después enterar a todos de que Jeff es el creador del apodo. Durante este episodio es posible ver cómo Neil se ve afectado por comentarios y ataques, y cómo Jeff realmente intenta redimirse y hacer sentir mejor al chico. No solo es un episodio divertido, también muestra avances importantes en sus personajes. Y se toma el tiempo de hablar sobre la importancia de la salud mental. Tema que no era muy tocado en la época. Pues apenas en años recientes se le está dando importancia. Claro, es solo un episodio y si se considera que hace más daño que bien, debe quedarse fuera. En eso estoy de acuerdo. Pero si tienes oportunidad de verlo, que usualmente no menciono servicios ni productos, salvo que formen parte de la historia, como ahora. Pero te aviso que ese episodio sigue disponible en el servicio de streaming, donde transmiten la serie de superhéroes que todo el mundo está viendo. Al menos de momento. Igual no digo nombres en caso de que cuando escuches esto ya no esté el episodio. Como sea, creo que si tienes la oportunidad deberías ver calabozos y dragones avanzados y decidir por tu cuenta si crees que hace más daño de lo que hace bien. Al menos si es que a ti te afectan alguno de los temas tocados en el episodio. Pues como te dije, el tema principal es la salud mental. En fin. Finalmente, ahora sí lo prometo, antes del episodio quiero comentar sobre el final. O sea, no el final de la serie en sí, no, no te preocupes por eso, sino lo que sigue al final de la serie. Escucha. Desde su término en 2015 se habla de la película, no se habla de un regreso a la televisión, lo cual es bueno y espero no pase, pero hasta la fecha no se ha confirmado la película para cerrar el mantra de la serie, aunque mantengo la esperanza de que exista algún día. A excepción de Chevy Chase, lo cual es comprensible, pues no terminó en los mejores términos con la producción pero a excepción de él, el elenco se ha mostrado accesible a la idea de la película. Joel McHale solo tiene el programa de Joel McHale, y antes de la serie no recuerdo dónde lo vi. Es de esos actores que ves en muchas cosas, pero nunca aprendes quién es. Eh, Gillian Jacobs, lo único que recuerdo es que apareció en la serie de Love de Netflix, pero creo que ya se terminó. Uh, y Beth Nicole Brown, fuera de este y su papel como Helen en Drake y George, me parece no ha hecho muchas cosas tan conocidas. Alison Breeze o Mad Men, más o menos al mismo tiempo de community. Entonces, bueno, no sé si lo reconozcas de otra cosa. O sea, todo esto te lo digo de donde yo conozco a estas personas. Probablemente tengan un repertorio mucho más grande, pero no lo he visto. Danny Pudi solo lo vi en una película de Capitán América, creo. Jim Rush, pues como te dije, no lo reconozco de nada más. Y finalmente, los más famosos del elenco, según sé. Ken Young, que ahora mismo no parece estar en ningún proyecto grande. Y Donald Glover, que era de los menos conocidos al inicio de la serie, hoy es quizá el más famoso de todo el elenco. Con su carrera de stand-up, su carrera musical bajo el seudónimo Childish Gambino, su actuación en películas cada vez más reconocidas, e incluso como escritor, director y protagonista de la serie que mencioné en los episodios de Botella, Atlanta. Serie que te recomiendo muchísimo y no dudo que en algún punto podría hablar de ella. Es extremadamente buena y Donald Glover muestra uno de sus muchos, muchos talentos ahí. Bueno, no, muestra varios de sus muchos talentos ahí. En fin, incluso él, con la mayor cantidad de proyectos al momento, se mostró accesible a la idea de una película. De hecho, recientemente hicieron una lectura de guión virtual entre miembros del elenco, recreando un episodio de la quinta temporada. Como hicieron muchos otros elencos durante la cuarentena, y fue una agradable muestra de que todos aún disfrutan hacer esos personajes. O al menos eso pareció. Más evidencia de que la esperanza prevalece de completar el mantra de seis temporadas y una película. Pero bueno, para terminar este episodio, por fin, si todas las cosas que te he dicho no son suficientes para que desees ver community, te contaré el mejor episodio en la historia de las sitcoms. Si eso no te convence, yo creo que nada lo hará. El 13 de octubre de 2011 se estrenó el episodio Teoría del Caos Correctivo, cuarto episodio de la tercera temporada de Community. El episodio comienza con Brita y Annie tocando en la puerta del nuevo apartamento de Troy y Abbott. Estos abren la puerta cantando al unísono el nuevo apartamento de Troy y Abbott, una versión adaptada a la situación de un chiste recurrente. Abbott las recibe con una enorme sonrisa y las chicas entran, admirando la decoración del lugar. Annie comenta sobre los atuendos elegantes de los anfitriones y Abed explica que leyeron un libro sobre ser anfitriones. La regla 1 es vestirse para impresionar. Luego Troy dice que la regla número 2 es evitar temas sensibles, como el problema de los negros, para luego explicar que el libro se escribió en 1940. Shirley les da la bienvenida desde la cocina recalcando que finalmente llegaron, lo cual desconcierta a Brita, pues llegaron a tiempo. Entonces Abed explica que Shirley llegó a las 3 para comenzar a hornear desde temprano asegurando que el tiempo vuela cuando ella hornea, pero Troy dice que no es así. Annie les muestra un ladrillo y dice que estaba trabando la puerta de la entrada del edificio, lo cual es inseguro porque cualquiera podría entrar. El timbre suena y Abed pregunta, por ejemplo, uno de nuestros invitados. Entonces Troy toma el ladrillo y se dirige a abrir la puerta. Abed dice que les dará una gira por el apartamento. Rápidamente señala los lugares importantes sin moverse de su lugar, diciendo baño, cocina, cuartos. Para luego acercarse a un enorme diorama en el centro de todo y explicar que es un modelo a escala de una escena de una película de Indiana Jones, con una enorme roca real que puede activar para caer rodando, como en la película. Brita hace un cumplido y Shirley interrumpe diciendo que hizo pizza. Abed dice que ordenaron pizza de verdad y Shirley responde que no hay nada más real que lo hecho en casa. Pero como no tenían todos los ingredientes, usó ketchup y queso crema. Abed insiste en que ordenaron pizza real y Shirley se aleja. Troy entra con Jeff y Pierce, dándoles la bienvenida. Jeff nota el modelo a escala y dice: Oh, mira, Indiana Jones y el apartamento de la virginidad perpetua. Troy ríe de manera sarcástica y Pierce asegura que es lindo, no tanto como una mansión, pero es lindo, para luego preguntarle a Troy si no solía vivir en su mansión. Esta pregunta es porque jamás se menciona que Troy dejó de vivir con Pierce. Solo te enteras al momento de que ves a Troy y a Abed viviendo juntos. Troy le responde a Pierce que sí pero eso va más con su ritmo y su siglo. Pierce dice que casi no lo extraña desde que quitó sus fotos, lo cual desconcierta a Troy. Pierce intenta presumirle una botella de Ron a Jeff, pero él se muestra indiferente y asegura que debe irse temprano. Pues lo invitaron a la inauguración de un nuevo club que parece diseñado para él. Abed responde que de hecho fue diseñado para él. Él hizo la invitación en Photoshop para que Jeff apartara la fecha y no les pudiera cancelar. Jeff responde preguntando si entonces no existe el club platino de billar y senos de mamás solteras. Para luego decir decepcionado, oh, supongo que nunca lo dije en voz alta. Abbott dice que esa noche ofrecerán más que senos y billares. Dos sílabas, una palabra. Jeff dice que por favor no sean charadas y los chicos dicen, yatzi Jeff pregunta si no pueden ser charadas y le arrebata el Ron a Pierce. Saltamos al grupo sentado alrededor de la mesa. Troy lanza los dados y dice, muy bien, ahora. Y mientras toman instructivo, dice, ¿cómo jugar yatzi Pierce comenta que ese juego es muy antiguo y su nombre real es ajedrez puertorriqueño. El timbre suena y sorprende a Annie. Abed comenta que no pueden abrirle desde ahí, entonces alguien debe bajar. Todos se miran entre sí y hacen una señal de que no les toca. Como lo hacen al mismo tiempo, Jeff propone algo. Lanzará un dado y el número que aparezca será la persona que deba ir, comenzando con el 1 desde su lado izquierdo. Abed responde, solo para que lo sepas Jeff, ahora estás creando seis líneas del tiempo distintas. Jeff responde sarcásticamente, por supuesto que sí, y lanza el dado. Ahora, intentaré no repetir los detalles que permanecen iguales, entonces te contaré solo los cambios en cada línea del tiempo, pues algunas cosas pasan casi de manera idéntica, a lo mucho y solo los mencionaré así como que volvió a pasar, para que sepas, y pues no quiero quitarte tampoco toda la experiencia de ver el episodio. Entonces, cuando el dado cae, muestra la línea del tiempo del 2, Annie debe bajar, Brita pone la canción Roxanne e intenta cantarla, mientras Jeff la detiene, y Pierce busca una excusa para contar que tuvo sexo con Eartha Kid en el baño de un avión. Todos se repugnan y Shirley se dirige a ver sus pasteles. Brita pregunta por el baño y Avet la guía. Troy ve el bolso de Annie y pregunta cómo se ve una prueba de embarazo. Jeff la describe y Troy responde: Entonces esto definitivamente es un arma, mientras saca un revólver del bolso. Jeff lo guarda de inmediato y Troy pregunta por qué Annie tiene un arma. Pierce le entrega un regalo envuelto a Troy como bienvenido a su nuevo hogar y Troy pregunta a qué harán sobre el arma. Jeff dice que irá por un trago y cuando se levanta se golpea la cabeza contra el ventilador, de lo cual Pierce se burla. Shirley vuelve y dice que no se peleen por sus pasteles. Nadie reacciona y dice, bueno, pueden pelear un poco. Mientras Brita sale del baño y Abed comenta que huele raro y pregunta por qué. Brita dice que no puede preguntar eso, pues no es digno, pero está intentando esconder que fumó. Annie vuelve con las pizzas, diciendo que el repartidor era muy extraño, y Brita celebra la llegada de la comida. Finalmente, Abbott comenta: Me pregunto qué pasó en las otras líneas del tiempo. Y Jeff responde que no hay otras líneas del tiempo. Todo esto ocurrió con la canción Roxanne de The Police en el fondo. Volvemos al tiro del dado y vemos la línea del tiempo 4. Es el turno de Shirley. Se levanta y pide que cuiden sus pasteles. Jeff le dice al resto del grupo que nadie se coma sus pasteles. Annie dice que eso es cruel y Jeff asegura que Shirley tiene un problema con la cocina. No le gusta ser el malo y tienen un pacto de no permitir que hornee. Será mejor para ella a la larga. Interrumpe a Brita de cantar y ella va al baño mientras Pierce comenta lo del avión y le entrega el regalo a Troy. Troy lo abre y adentro hay un troll noruego, que espanta a Troy. Pierce les cuenta que lo tenía fuera de la habitación de él cuando vivían juntos y parecía muy apegado al chico. Mientras Jeff ríe y Troy grita que solía verlo dormir claramente le aterra el troll, Annie regaña a Pierce y pregunta que harán al respecto, entonces Jeff se levanta y choca con el ventilador, Annie lo acompaña al baño para revisar el golpe mientras Brita sale y Shirley regresa con las pizzas, preguntando por sus pasteles, nadie lo recordó y se quemaron, Jeff dice que no importa porque no iban a comerlos y no tiene permitido que hornear cosas sea su identidad. Shirley responde que le disculpen por ser la única mujer casada en un grupo de calenturientos que se la pasan todo el día haciéndose ojitos de lujuria entre ellos, para después ver cómo el resto del grupo intercambia miradas. Pierce asusta a Troy con el troll y le dice a Shirley que no se sienta mal, pues a él nadie le hace ojitos tampoco. Entonces Shirley se retira llorando, azota la puerta y eso activa la roca del modelo a escala, a ver la toma a tiempo preguntando por qué se molestaría tanto Shirley. Y comentando que sus pasteles probablemente no se quemaron en las otras líneas del tiempo. Jeff responde molesto que solo tuvo un colapso nervioso y no hay otras líneas. Volvemos al tiro del dado y vemos la línea del tiempo 3. Pierce se levanta y hace el comentario del baño. Jeff hace un chiste e intercambia miradas con Annie. Shirley nota eso y suspira, para luego ir a revisar sus pasteles. Jeff interrumpe a Brita y ella va al baño. Annie anlaga a Troy y Jeff hace un comentario sobre sus literas. Diciendo que seguro eso le costó varias mesadas a Troy. Annie ríe y Troy se retira molesto hacia el baño. Choca con el modelo y activa la roca, lo cual lleva a Abed a detener la roca antes de evitar que Troy entre al baño. Troy toca la puerta y Brita dice lavarse las manos, aunque está fumando. Entonces Troy entra y lo sorprende. No le reclaman por el cigarrillo, aunque ella intenta excusarse. Él asegura que sabe lo que hacía y no le importa. Tiene 21 años, ya es un hombre. Luego saca una goma de mascar y comienza a masticarla. Brita dice que ya lo sabe y todos también lo saben, a lo cual Troy pregunta que si lo saben, entonces por qué Jeff siempre lo está molestando. Pasamos a Annie y Jeff. Ella le dice que últimamente es muy duro con Troy y Jeff se levanta por una bebida. Se golpea. Annie dice que vayan al baño, pero Abbott les dice que está ocupado. Entonces se dirigen a la cocina, con Shirley. Annie dice cómo tratar su herida si es que se lastimó y Jeff la llama a una gran enfermera. Shirley dice que para la doctora Shirley la mejor medicina son muchos pasteles, y Jeff le pregunta dónde está su título. Ella se calla. Volvemos a Britta y Troy, en el baño. Ella le explica que Jeff lo trata así porque ahora es una amenaza. Tiene un futuro, un lugar donde vivir, y hasta un jarrón de aceitunas junto al retrete. Troy responde que es una fiesta elegante. Britta le cuenta que la personalidad de Jeff depende en resguardarse, y que no es necesario eso para ser un hombre. Troy le agradece y Pierce regresa. Diciendo que los repartidores son cada vez más feos, y seguro todos los atractivos se fueron a hacer porno. Todos comienzan a comer y Abed pregunta qué pasaría en las otras líneas del tiempo, mientras Troy y Brita se miran y dicen: ¿A quién le importa? Volvemos al dado. La siguiente línea es el 6. Es el turno de Brita y se retira antes de poner Roxanne. Esta es la única línea donde la canción no suena. Pierce hace el comentario del avión y Shirley va por sus pasteles. Todos permanecen en la mesa. Troy intenta decirle al grupo que son sus mejores amigos, pero Jeff lo interrumpe levantándose por un trago. Se golpea y Annie lo lleva al baño para revisar. Troy pregunta si deben rellenar las aceitunas del baño y Abed dice que no, ya los revisó. Pierce saca su regalo y se lo entrega a Troy. Este agradece. Pasamos al baño, donde Jeff llama a Annie, una gran enfermera. Ella aprecia el cumplido y dice que unos días atrás tuvo que aplicar un torniquete, porque apuñalaron a un tipo en su edificio. Jeff dice que ella debe largarse de ese apartamento annie dice que no necesita tratarla como una niña y jeff responde que los adultos también deben ser protegidos ella sonríe y él continúa asegurando que no puede dejar de preocuparse por ella. es importante para él están a punto de besarse y los interrumpe un grito de troy salen a ver la causa y pierce amenaza a troy con el troll noruego shirley pregunta qué ocurre y abed explica que pierce asusta a troy porque está celoso de que se mudaran juntos pierce le dice a abed que él es el que está celoso. Abbott pregunta por qué estaría celoso yo, y Pierce grita, porque está solitario y loco. Todos permanecen callados. Hasta que Brita entra con el repartidor de la mano. Aquí, en la segunda mitad del episodio, comienza lo que vuelve a este un episodio tan bueno. Todo comienza a tener un payoff, y es un detalle, como te dije, que también ocurre en el resto de la serie. La recompensa que mencioné hace rato. Shirley no comentó nada sobre el repartidor, pues estaba preocupada por sus pasteles. Pero Pierce y Annie sí. No sé si recuerdes, si es que lo has escuchado cuando hablé sobre el arma de Chekhov. Pues aquí está. El repartidor se menciona por una razón: para mostrarse. Y sí, el tipo aparece con un aspecto sospechoso y desaliñado. Pero no es todo. Brita se lo presenta al grupo diciendo que sonará loco, pero están enamorados y van a casarse. Todos siguen callados y Abed pregunta qué pasaría en las otras líneas del tiempo, a lo cual el repartidor, claramente drogado como Brita, pregunta: ¿Hay otras líneas del tiempo? Volvemos al dado. La línea es 1. Es el turno de Troy. Dice que irá tan rápido como pueda para no perderse nada. Por la prisa, azota la puerta y activa la roca del modelo a escala. Esta cae al suelo y comienza a rodar. Shirley va a la cocina. Jeff interrumpe a Brita ella va al baño y Pierce le pregunta a Jeff sobre su padre, por lo cual se levanta, para golpearse con el ventilador. Annie dice que vayan a revisarlo al baño, pero al levantarse, la roca está junto a ella. La pisa y se resbala, cayendo sobre una mesa de centro con la botella de ron. Todas las cosas en la mesa vuelan y la botella se rompe al caer. Pierce se levanta y empuja su regalo sin querer. Mientras avanza, el bolso de Annie cae al suelo y el revólver se dispara, con la bala impactando la pierna de Pierce. Jeff y Annie reaccionan. Abbott corre hacia la escena. Shirley sale de la cocina con sus pasteles y la sangre disparada de la pierna de Pierce la mancha completamente. Annie grita que llamen al 911 y le pide ayuda a Abbott para detener la hemorragia. Pierce grita que se está muriendo y Brita corre a la escena también, dejando caer su cigarrillo encendido de su boca por la sorpresa. El cigarrillo cae sobre el ron derramado en el suelo y una llama comienza a extenderse. Annie grita y Jeff corre a intentar extinguirla con una camisa. Brita comienza a gritar: ¡Agua! mientras corre a la cocina y Troy entra emocionado al apartamento, para luego sorprenderse y presenciar asustado a la escena. Brita está lanzando agua, la camisa de Jeff se enciende en llamas, la hemorragia de Pierce continúa y, en el centro de todo, el troll, sonriendo. Troy lo mira fijamente y susurra. Tú. Para después soltar las pizzas y gritar. ¡No! Todo mientras suena Roxanne de fondo. Aquí nace la línea del tiempo más oscura. Un nuevo chiste recurrente en la serie. Ahora, antes de continuar, ¡qué maestría de escritura! En serio, merece un aplauso. Hasta más. Todos los elementos introducidos alcanzaron un payoff. El troll, el que brita fumara, el arma de Annie, incluso el hecho de que se caiga la roca cada vez que alguien azota la puerta o se mueve cerca del modelo, o sea, eso es... Todo se mostró por una razón. Si te interesa crear tus propias historias, este episodio es un ejemplo vital de lo que se debe hacer. No solo en comedias, en cualquier género, en cualquier historia. Una de las reglas más importantes es, si no importa, no lo agregues. Se puede decir de muchas maneras, pero básicamente esa es la regla. No agregues algo que no vas a utilizar. Y en sentido contrario, si agregaste algo, es porque va a importar. Este episodio, entre muchas otras cosas, muestra de manera perfecta a qué se refería Chekhov cuando dijo Si escribes que hay un rifle colgado en la pared en el primer acto, en el segundo acto este rifle se debe disparar. Si esto no es televisión de calidad, nada lo es. Pero bueno, ya me emocioné. Continuemos. Volvemos al dado. La línea actual es la 5. Es el turno de Abed. Les pide dinero a todos. Pierce hace su comentario, Shirley se retira, Jeff interrumpe, Troy le indica a Brita dónde está el baño, mientras lo observa irse. Jeff se levanta y se golpea, Annie lo lleva a la cocina. Shirley les pregunta qué ocurrió. Brita sale del baño diciendo que algo huele delicioso y Shirley corre emocionada a darle un pastel. Jeff y Annie coquetean. Brita prueba los pasteles y Shirley se emociona. Pierce le entrega su regalo a Troy y, aprovechando que están solos, Troy le agradece que le dejara vivir con él, pero es momento de que intente hacer su propio camino. Tal como lo hizo Pierce. Shirley dice que a veces siente que hornear postres es su único talento. Y Jeff le dice a Annie que no puede evitar preocuparse por ella. Pierce intenta quitarle el regalo a Troy antes de que lo abra, pues se siente culpable ahora que Troy le explicó sus razones para mudarse. Jeff le dice a Annie que es muy importante para él y Britta dice que no debería comer los pasteles, pues hicieron un pacto. Luego dice que no debió decir eso y luego le confiesa a Shirley que está muy drogada. Jeff y Annie se besan. Pierce le dice a Troy que mejor le regalará otra cosa y comienza a nombrar objetos caros, mientras ambos forcejean por el regalo. Shirley grita que no puede creer que le dio de comer a una drogadicta. Brita se indigna y dice que ella solo usa los pasteles para obtener amor. Troy dice que el regalo se siente divertido y que lo deja abrirlo, y que Pierce es muy malo dando regalos. Annie detiene el beso y dice que se sintió raro, como un déjà vu. Eso de que se preocupe por ella y lo que le dijo es algo que su papá diría, pero no debió mencionarlo, solo le recordó a su papá. Intenta besar a Jeff de nuevo, pero él se niega y le dice: ¿Consejos para besar? Menos hablar de tu papá y usar menos labial sabor goma de mascar. El regalo se abre en el forcejeo y Troy se sorprende al ver al troll. Shirley llama a Brita una hippie impía y le arrebata los pasteles mientras Troy llama a Pierce un anciano enfermo y retorcido, tras haber visto que le iba a dar el troll, para finalmente decirle que ojalá se muera solo. Todos se quedan callados y en silencio, mientras Abed entra con las pizzas y toma una rebanada. Se pregunta qué habrá pasado en las otras líneas del tiempo. Nadie responde y continúa diciendo que ojalá esta sea la real porque encontró una moneda en el pasillo. Volvemos por última vez al tiro del dado. Jeff lo lanza y antes de que caiga, Abed lo atrapa para iniciar un monólogo. No creo que deberíamos, refiriéndose a crear más líneas del tiempo. El caos ya domina bastante nuestras vidas. El universo es un mar interminable de imprevistos. Nuestro trabajo no es enfrentarlo, sino navegarlo, juntos. En la balsa de la vida, una balsa que se mantiene unida por esas pocas, raras y bellas cosas que sabemos son previsibles. Brita interrumpe preguntando: ¿Cuerdas? Lianas, lianas. Déjenlo terminar. Abed continúa: Nosotros. No importa que nos pase, siempre y cuando nos mantengamos honestos y aceptantes de las fallas y virtudes mutuas. Annie siempre será impulsiva, Shirley siempre será generosa, Pierce jamás se disculpará. Brita es como un comodín desde mi perspectiva. Y Jeff, Jeff será por siempre un manipulador hijo de perra. El grupo reacciona sorprendido por el insulto, pero Abed continúa. Hay seis caras en este dado, pero siete de nosotros. Diviso un sistema en el cual él nunca debe ir por la pizza. El grupo recrimina a Jeff y deciden que él debe ir. Él responde que no importa quién vaya realmente, pero se levanta y se golpea con el ventilador. Todos se ríen y Annie dice karma. Troy hace un comentario que le da pauta a Pierce de hacer su comentario del avión. Sin embargo, no lo hace. Shirley va por sus pasteles, pero se detiene cuando Brita comienza a cantar. El grupo comienza a cantar rock con ella y a bailar. Annie le dice a Abed que le encanta su casa y Abed le dice, deberías mudarte con nosotros. Pierce tira su regalo a la basura para acompañar al grupo. Y Jeff entra con las pizzas y cuando ve a todos bailando y cantando pregunta, ¿ven lo que pasa cuando los dejo solos? Y el episodio termina. Este episodio es solo una muestra de la enorme creatividad de Community. Y vale la pena explorar la serie a fondo. Por supuesto que tuvo sus fallas. A menudo hay errores de continuidad. Y no falta el episodio que se siente más como un mero relleno. Ningún programa es perfecto. El propio episodio que mencioné tiene sus propias fallas. Pero es parte del encanto. Incluso los episodios de relleno se disfrutan. Y sé que dije eso con las otras sitcoms. Pero por algo esto se trata de hablar de las cosas que me gustan. Si hablara de todas aquellas en las que los episodios de relleno no funcionan, pues nunca se acabaría este podcast. El punto es que esta serie no solo me dio muchas risas y buenos momentos, también me dejó muchas lecciones y una historia a la que me gusta regresar una y otra vez, ya sea la serie completa o episodios específicos. Chistes como cuando Pierce encuentra al grupo jugando sin él y cuando le responden que están jugando Calabozos y Dragones dice, primero que nada, gay, segundo, ¿por qué no fui invitado? O los juegos de palabras del decano y todos los estereotipos y tropos de sitcoms y demás géneros explotados aquí, se volvieron tan memorables que, incluso si la película jamás se hiciera, es satisfactorio ver lo que Community tiene para ofrecer. Pues, de alguna extraña manera... Una serie creada a partir de parodias y referencias a trabajos ya existentes es quizá la historia más original que he visto en mi vida. Así es como llegamos al final de Homenaje y Pantomima. Si nada de lo que te dije hizo que quieras ver Community, lamento haber fallado en mi objetivo. Pero si lo logré, espero la disfrutes mucho. Incluso si ya la has visto. Incluso los momentos bajos son mejores que los momentos altos de muchas series. Y es tiempo bien invertido. Porque te divertirás. No tienes que buscar entender las referencias. Solo necesitas poner atención y disfrutar el viaje. Más allá de la comedia y todos los mensajes, Community me dejó una gran lección. No solo por identificarme con Abed, sino con el ensamble tan variado del elenco, física e ideológicamente. Hay un personaje para todos. Community me enseñó que si deseas encajar, debes hacerlo siendo quien ya eres, no quien las personas esperan que seas. No puedes esperar que el mundo entero te quiera. A veces ni las personas que desees que lo hagan te van a querer, pero tarde o temprano encontrarás a las personas dispuestas a aceptarte que tú también podrás aceptar. Esas personas con las que tendrás tantas aventuras como desgracias y tantas felicidades como problemas. No podrás llamarlas familia, quizá en ocasiones no puedas llamarlas amistades, pero siempre las podrás llamar una comunidad. Te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba chale podcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio publico una pista sobre la próxima historia junto a la fecha de su estreno. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, una historia sobre community. Espero la hayas disfrutado. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.